Hola, soy Maite, pertenezco al grupo Masacre Azul, soy vocalista y bueno, pues aparte de eso toco también percusión y un poquito de todo. Buenas, yo soy Isaac, toco principalmente el bajo, aunque también toco el acordeón, en alguna canción toco la darbuka y hago los arreglos y algunas composiciones en el grupo. Hola, yo soy Antonio. Yo toco percusión y cacharrería varias, entre ellas el djembe, los bongos y luego mucha cacharrería. Y luego canto también, soy voz. Yo soy Silvia, soy la más pequeña y la última que ha entrado al grupo. Toco la flauta travesera y también algunos instrumentos de pequeña percusión. Esto se remonta hace más o menos 10 años. La mayoría provenimos del grupo folclórico del ayuntamiento municipal y en un viaje que hicimos a Mallorca, uno de los últimos que se hizo en el grupo, ya empezamos a comentarlo de hacer folclore un poquito más elaborado, un poco más no moderno, pero sí con otros tintes, con otras sonoridades. Y bueno, esto se empezó a hablar, pero bueno, hasta finales de 2004 más o menos no lo tomamos ya en serio, ya fue cuando empezamos a comentarlo con todos los primeros que estuvimos y ya empezar a buscar sitios de ensayos, instrumentos, repartirnos qué va a hacer cada uno y ya empezar a, pues eso, octubre, noviembre de 2004 empezamos ya a los primeros ensayos hasta el 1 de mayo de 2005 en la montaña que dimos el primer concierto aprovechando la misa a la Virgen de la Montaña y después de la misa dimos nuestro primer concierto y hasta ahora 9 temporadas que llevamos con esta y bastante bien, la verdad. Si no recuerdo mal, estábamos Isaac, Rubén, Juanjo, Emiliano y yo en el grupo de folclore del ayuntamiento. Otra de las componentes que es Montaña, que en ese momento no estaba, pero que bueno, que pensamos en ella para que se viniese con nosotros. Montaña a la vez llamó a Antonio, que era amigo suyo, y bueno, luego hemos tenido dos flautistas que bueno, por unas cosas o por otras ya no están con nosotros, pero está la pequeñina Silvia, que estamos súper contentos con ella, y además le está poniendo mucho empeño, lleva muy poquito tiempo, solamente este verano, pero parece que lleva así toda la vida con nosotros porque la hemos acogido muy bien, porque es encantadora. Siempre gana la mayoría absoluta, es decir, lo que quieren Rubén y Isa la mayoría de las veces. Entonces, bueno, no es difícil, la verdad es que nos llevamos bastante bien. En general, aparte del grupo, yo los considero ya mis amigos. Yo vine después, ellos se conocían, me acogieron fenomenal y no hemos tenido nunca ningún problema. La organización, pues venimos al local, tenemos una furgoneta que alquilamos un poco en verano, nos ponemos los claveles y vamos como los turroneros por ahí por los pueblos y es lo único así. Lo más complicado es cargar y descargar porque luego lo que es el sonido nos lo lleva también otra empresa, nos lo lleva Exxon y entonces no tenemos problema. Cuando llegamos ya está todo montado, lo que es el sonido y las luces. Entonces nosotros llegamos con nuestros instrumentos, colocamos y ellos recogen y todo, o sea que no hay problema. La verdad es que nos llevamos muy bien, entonces de momento, bien. Yo, desde que he nacido, ha sido gracias a las primeras músicas que yo he escuchado, ha sido todo a través del folclore. Mi familia siempre ha estado muy ligada al tema de los grupos de coros y danzas en el pueblo. Yo soy de un pueblecito al lado de Trujillo, de La Huerta. Entonces, desde pequeñita yo he estado dentro del grupo, yo me sabía las canciones desde el principio, yo me iba a las actuaciones con mi tío, nos llevaba de chiquititas, entonces de siempre me lo he sabido. Entonces, claro, esto me vino así un poco por sorpresa y no me lo pensé. Dije, sí, sí, y al día siguiente estaba aquí, los conocí a todos y a los 5 minutos estaba ya tocando. Y en, o sea, menos, y en menos de un mes se vino a Madrid. A su primera actuación. Y muy bien, muy contenta. Estoy muy contenta y la verdad es que me han recibido con los brazos abiertos y vamos, muy bien. Quizá hemos durado más de lo que en principio creíamos y la verdad que nos ha ido bastante bien en ese sentido. Yo creo que una de las claves puede ser en que respetamos bastante el folclore. No somos de esos grupos
que cambian mucho, o sea, nuestras canciones siendo folk, porque claro, metemos instrumentos que no son puramente folclóricos, el bajo eléctrico, instrumentos, como ha comentado Antonio, el djembe o la darbuka, o sea, instrumentos que no son típicamente folclóricos extremeños, pero respetamos la raíz. Entonces yo creo que eso tiene bastante aceptación, y sí tiene razón que hemos tocado fuera de Cáceres. Venimos ahora mismo de un pueblo de Salamanca, hemos tocado en Bilbao, en Barcelona, en Cádiz, hemos tocado en la provincia de Huelva, hemos tocado en Ávila, o sea, hemos llevado ya el folclore, la verdad que fuera de Extremadura, y con muy buena acogida en todos los sitios, la verdad. Normalmente sí es cierto, porque es cierto que siempre hay una edad que tiene más aceptación, ¿vale? Pero puedes ver a cualquier chavalito, a los pequeños, se les cae la baba cuando los ven, o sea, y tengo muchos amigos que dicen que en el coche siempre llevan a Mansaborazol porque parece que a los críos los relaja o no los relaja, o les gusta determinada canción porque es más animada. Entonces yo pienso que, bueno, que puede que sí que tengamos un público de cierta edad, ¿no? Pero yo creo que en el último pueblo que hemos estado ha sido Miranda del Castañar, que es el quinto año que vamos. Es un pueblo que no es extremeño, que es de Salamanca, y cada año decimos, madre mía, pues este año ya no sé esta gente cómo nos va a recibir, ¿no? Y es que cada año es más apoteósico, o sea, es alucinante. Y además ves siempre a los más pequeños, siempre sentados adelante, que no te quitan el ojo de encima, y siempre son los típicos de que les dicen a los padres, pues cómpranos el disco, ¿no? De hecho, muchos de los discos que vendemos son también por los críos, ¿sabes? La primera vez que tocamos en Folk Plasencia, que es así como lo más grande que hemos hecho, fue como, no nos lo podíamos creer, porque llegamos allí y veníamos acostumbrados de escenarios pequeños de pueblo, y llegamos allí, vemos un escenario tan grandísimo, y yo te decía, digo, bueno, a ver cómo sale esto y tal, y la verdad es que muy bien. De momento no tenemos así ninguna pega, nos acoplamos a todo. Muy bien los escenarios grandes, porque es donde más publicidad te das, donde más te das a conocer, pero los pueblos pequeños, con los escenarios pequeños, son fantásticos. O sea, la cercanía de la gente, del público, es mucho más agradable en un pueblo pequeño que en un festival grande. Folk Plasencia está genial porque te dan mucha publicidad y te conocen en muchos sitios, luego sales mucho en la tele, y entonces te empieza a conocer la gente, te para. Ah, ¿tú eres de Mansaborazol? Pues sí, pues. Pero a mí personalmente yo prefiero escenarios un poco más pequeñitos, prefiero más cercanía con el público. ¿Qué discos habéis sacado? ¿Cómo ha sido? De momento tenemos uno y estamos en proceso del segundo. Esperamos tenerlo para la primavera ya que viene, que creemos que ya por fin. Lo tenemos, a ver si puede ser. Tenemos a media ya más o menos 6 canciones, tenemos 5 o 6, tenemos ya prácticamente entera. Y ya lo que queda de año, y queremos ya dedicarnos exclusivamente a terminarlo. Y eso, y a presentarlo ya en primavera. ¿Tenemos nombre del disco? No, porque estamos barajando 3 o 4. Y eso es Rubén y él, el que tienen no, todas más, las ideas. Más Rubén que yo, pero bueno. Más Rubén quizá. Pero bueno, se están manejando ahí varias cosas y no tenemos todavía nada claro. De hecho, acabamos de estrenar una canción y no tiene título todavía. Está sin título. ¿Es a Cáceres? Está sin título. Está a Cáceres y punto, no sabemos si dejarlo ahí o no dejarlo ahí, o sea, que tampoco es... No es prioritario tampoco, teniendo claro las canciones que van a entrar y estas cosas, luego ya el título ya es secundario. Bueno, y respondedme un poquito todos así, ¿qué supone Cáceres para Mansaborazol? Bueno, pues es tu ciudad, ¿no? La referencia. Es donde, bueno, los que componen y hacen los arreglos son Rubén y él, y bueno, pues siempre lo que hemos hecho es siempre en la boca Cáceres, ¿no? Y de hecho, en los conciertos, aparte de cantar, siempre se hace una explicación de por qué esa canción, de por qué la canción de las lavanderas, o por qué... La de la Mora. Siempre se nombra a Cáceres, constantemente. Siempre se da una explicación del por qué de esa canción, ¿no? Entonces... A ver, somos un grupo de la ciudad de Cáceres, y Cáceres es nuestra referencia. De hecho, uno de los objetivos del grupo es... rescatar leyendas perdidas de Cáceres o dar a conocer Cáceres, o sea,
no nos apartamos, somos extremeños de Extremadura, pero Cáceres es nuestra ciudad y nuestra referencia. De hecho, el nombre más cacereño no puede ser. O Mansabora o San Jorge, y San Jorge no lo vamos a llamar. Claro. Entonces, es nuestra referencia, es eso, ¿no? La base. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La referencia, ¿no? Siempre, claro. Todo lo que haces lo haces un poco por tu ciudad, un poco también para conocer Cáceres. Cuando salimos fuera, siempre, constantemente se hace referencia, sobre todo cuando sales de Extremadura, ¿no? Cuando estuvimos en el Auditorio Nacional en Madrid, por ejemplo, pues fue como muy representativo también. Fue uno de los conciertos más estupendos que hemos dado, porque estaba todo lleno, había gente de toda España, y era como dar a conocer un poco tu ciudad, ¿no? De veniros a Cáceres, que lo vaya a pasar bien. Un poco de publicidad también, está bien. No obstante, yo personalmente, ahora no hablo en nombre del grupo, espero que se entienda lo que voy a decir, pero yo casi cambio cualquier actuación con tal de tocar en Cáceres. O sea, si a mí me dicen, vas a tocar en tal sitio o en Cáceres, donde quieres, y yo prefiero Cáceres, queriendo tocar en los dos sitios, en todos los sitios, en donde sea, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es la referencia. Y además que no vamos mucho por la calle y nos preguntan, ¿y cuándo tocáis? ¿Dónde tocáis? Que hace mucho que nos escuchamos. ¿Y dónde tocáis? ¿Cuándo tocáis? ¿Cómo tocáis? Y ya, bueno, no os preocupéis, ya trataremos de... Si por nosotros fuera, tocábamos todos los sábados. Claro. Hemos estado en el Baluarte de los Pozos este verano, y la verdad es que Cáceres tiene un marco incomparable, ¿no? El Cantar es un sitio que es pequeño, pero tienes ahí la muralla. Es que es un encanto especial lo que tiene el Cantar en Cáceres. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, chicos. A vosotras. A vosotras.